primero por nuestras vidas. Yo buscaba un sal.
Hola, bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Mi nombre es Pastor Lalo, bueno, soy Lalo, Pastor Lalo, y me encanta que nos acompañes aquí en nuestra experiencia online. Me encantó que hace también algunas semanas algunos de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, tuvieron la oportunidad de ir a un campamento, un encounter le llamamos. Y no me emociono solamente porque se la pasaron padrísimo, hicieron actividades juntos y se divirtieron quizás en un contexto un tanto diferente, sino porque en ese campamento escucharon lo que Dios tiene para ellos. Un ambiente en donde tuvieron conversaciones y su fe fue impactada y puede ser que para algunos sea un parteaguas en su vida. Y si tú eres parte de quienes están sirviendo, contribuyendo con su generosidad aquí, de verdad, quiero decirte, tú eres parte de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de esos jóvenes y de esas familias. Hay tantas cosas que están sucediendo en la iglesia y que están sucediendo en el corazón de cada uno de esos chavos. Y para nosotros como iglesia es crucial abordarles en esta etapa de su vida con respecto a su fe, porque es en la juventud en la que tomamos decisiones súper importantes, ¿no es cierto? Muchas veces ni nos alcanzamos a imaginar las repercusiones de esas decisiones. En la juventud tomamos la decisión de a qué nos vamos a dedicar o con quién nos vamos a casar. Y la más importante de todas, ¿qué con respecto a nuestra fe? Es en la juventud donde muchas veces personas se acercan con cuestionamientos y a veces son personas inteligentes. Y estas personas inteligentes y brillantes tienden a desvalorar la fe. Y hay quienes entonces, al recibir esos cuestionamientos, se replantean su fe en esa etapa de su vida. Pero te das cuenta que después te puedes informar. Y una vez que te informas bien, terminas concluyendo que tener fe tiene todo el sentido del mundo. Te das cuenta que la inteligencia y la fe no están peleadas. De hecho, te das cuenta que hay personas súper inteligentes y brillantes que son personas de fe. Y que tú puedes ser inteligente y también tener fe. ¿Y por qué te cuento esto? Porque la fe de la siguiente generación está en juego. La fe de nuestros hijos está en juego. La fe de nuestros sobrinos está en juego. La fe de nuestros nietos está en juego. Y eso no es un juego. ¿Y por qué no es un juego? Porque esto ya ha sucedido antes y es necesario entonces ir a la historia para evitar que vuelva a suceder. Porque si ignoramos la historia, entonces vamos directito a repetir la historia. Debemos ir a la historia y aprender de ella para no repetir lo mismo. Así que me encantaría que fuéramos juntos a un episodio en la historia de la nación de Israel. Israel había salido de Egipto, había estado 40 años en el desierto, liderada por un hombre llamado Moisés. Y este hombre murió y dejó la estafeta a otro hombre llamado Josué. Josué guía al pueblo entonces de Israel a conquistar una tierra que se le había prometido a Israel, en donde ellos pues iban a llegar a morar. Y de hecho, parte de ese territorio es donde hoy está Israel situado. Ellos llegan a ese lugar, conquistan los diferentes sitios, se establecen y eran conocidos como una gran nación. Israel, poderosos, fuertes, llegaron y se establecieron como una nación próspera. Era en ese tiempo en que era a través de la guerra donde se tomaba la geografía. Pero pasó el tiempo y esa generación guiada por Josué murió. Y vamos a ver qué sucedió después. Y esto lo encontramos en el libro de Jueces, un libro histórico acerca de la nación de Israel. Jueces, en el verso 7, dice: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Jueces 2, verso 7. Ellos vieron a Dios protegiéndolos, supliendo todas sus necesidades en medio del desierto. Dios les ayudó a ganar batallas que eran completamente improbables de ganar. Ellos vieron todo esto y tenían una gran confianza en Dios. Pero murieron. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, esto pasó. Verso 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. ¡Wow! De hecho, el libro de los jueces describe esta generación y dice que vivieron como ellos quisieron, como bien les parecía. O sea, hablando en buen mexicano, hicieron lo que se les pegó su gana.
Ellos no tomaron los valores y principios que el Señor les había entregado, que sus padres y abuelos siguieron, sino que ellos mismos definieron sus propios valores. Ojo aquí. Ellos mismos definieron qué estaba bien y qué estaba mal. Ellos dijeron, esto sí me parece, esto no me parece. Y comenzaron a construir un sistema de valores diferente. Y se volvió una completa anarquía. ¿Qué pasó con el tiempo? Entonces, podrías decir a alguien, a ver, ¿pero cómo les fue? Quizás les fue súper bien, Lalo. Bueno, la historia nos deja saber que fue uno de los momentos más oscuros de la nación de Israel. Ellos perdieron todo lo que tenían. Eran una nación próspera, pero llegaron otros pueblos y los saquearon, dejándolos sin nada. La nación vivía en constante angustia porque lo poco que producían agrícolamente, por ejemplo, venían otras naciones y lo saqueaban, se lo llevaban. ¿A causa de qué? De que hubo una generación que perdió su fe. Desconectada de Dios, no lo conocía. ¿Y sabes qué puedo ver en estos textos? Una generación que no fue capaz de transmitir su fe a la siguiente generación. No fue capaz de entregar la estafeta. Y debemos evitar a toda costa que eso se repita. De verdad. Tú y yo somos responsables de la distinción de fe que la siguiente generación tenga. ¿Y qué piensa la siguiente generación acerca de la fe? Porque ellos están inmersos en un constante bombardeo cultural, intelectual, que hace muchas veces que se alejen de la iglesia, que se alejen de la fe, que se alejen de Dios. Y en Gente Unida lo que queremos hacer es que hagamos todo lo que tengamos que hacer para que ellos conozcan a Dios. Porque si le conocen y saben que tienen un Padre Celestial que les ama, ellos de verdad amarán a Dios y se quedarán conectados a su iglesia. La fe de la siguiente generación necesita que seamos intencionales para que no se debilite, sino que al contrario, se fortalezca. Y ojo, no me estoy refiriendo a que estén aquí los jóvenes como religiosos y legalistas, que formen parte nada más de una secta. No, no, no. Queremos que estén conectados amando a Jesús, amando a la gente y transformando su entorno. Porque creemos que seguir a Jesús hace tu vida mejor, te hace mejor para la vida y lo mejor de todo es que tiene impacto en la eternidad. Hoy en día, chicos en preparatoria, en middle school, comienzan ya a lastimarse, adicciones que comienzan a muy temprana edad, alcoholismo, muchas veces desde elementary, drogas, el vaping en su sexualidad, todo, por una falta de identidad y una falta de valor. Dicen los expertos que el fondo de todo esto se puede ubicar en tres necesidades básicas. Número uno, identidad. ¿Quién soy yo? La nueva generación es más vulnerable a los pensamientos de yo no sirvo para nada, no alcanzo, no puedo. Siguiente, sentido de pertenencia. No saben si son amados, aceptados. Necesitan saberse parte de algo. Quieren saberse seguros en un lugar. Y por último, a propósito. Quieren saber que están haciendo la diferencia. Esas son las tres necesidades que esta generación busca suplir y la trata de llenar de diferentes maneras. Redes sociales, sustancias, relaciones. Y por tratar de llenarlas de esa manera, déjame darte unas estadísticas. La segunda causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Hoy en día se considera la depresión la primera enfermedad por discapacidad. La generación Z, que son esos jóvenes entre finales de los 90 hasta 2010, es considerada la generación más sola que ha existido. Más del 60% de esa generación dicen no tener con quién hablar. Pasan horas en las redes sociales, pero no tienen nadie con quien hablar. Y no sé, tal vez tu hijo está ahí, tal vez tu nieto, tal vez tu sobrino está ahí. Y en Gente Unida creemos que el mejor lugar para conseguir identidad, conseguir pertenencia, conseguir propósito es Dios. El mejor lugar es una vida en Cristo, quien murió por todos nuestros pecados para darnos libertad y darnos una vida en abundancia. Ellos necesitan entender que hay un Padre Celestial que les ama. Ellos necesitan ese mensaje en su corazón. Acercándose a un Dios
acercándose a Dios, descubren su verdadero valor e identidad, vidas libres, con menos remordimientos. Porque tú y yo sabemos muy bien cómo se siente un remordimiento, ¿no es cierto? No tuve que haber hecho esto. No debía haber ido a ese lugar. Nunca debía haber hecho esa llamada. De verdad. Muchas veces es tan difícil que alguien se escape de los remordimientos por algo que debimos hacer y no hicimos, o al contrario. Pero en Cristo pueden tener una vida con mejores decisiones y menos remordimientos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de decirle esto a la siguiente generación, pero ¿sabes qué nos inquieta? Que si no somos intencionales, esta generación va a absorber la fe por tradición, solamente por eso. Y esa es una manera demasiado frágil. Esta generación cuestiona. Esta generación hace preguntas. Esta generación quiere respuestas, quiere razones, quiere congruencia. Yo no quiero que la historia del libro de Jueces se repita con mis hijos. Y yo creo que tú tampoco quieres eso. Así que te pregunto, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? ¿Sabes? Vale que anclemos su fe al evento y a la persona. La siguiente generación son bombardeados por profesores, por compañeros, y les dicen ideas como estas, por ejemplo. Ay, ¿a poco tú crees en eso de Adán y Eva? Que se comió la manzana, que por cierto, nunca dice manzana, ¿eh? O sea, ¿a poco tú crees que Jonás fue tragado por un pez, de verdad? O sea, ¿tú crees que se construyó un arca y ahí se metieron todos los animales? Y yo no sé, quizás tú me puedas decir lo que tú contestas. ¿Pero qué crees que contestan ellos frente a esos cuestionamientos? Personas toman esos argumentos o comentarios de una pequeña parte de la Biblia y según ellos, desacreditarlos, entonces lo demás queda desacreditado. Oye, a ver, espérame. Mi fe no está basada en estas historias. Mi fe no se basa en Génesis, aunque creo que es verdad. Se trata más bien de decirles, hey, quizás tú puedes decir esto, quizás yo no sé todo lo que tenga que saber con respecto a Jonás o Adán y Eva, pero mi fe no se basa en eso. Mi fe se basa en que hubo un hombre que vivió y dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y lo cumplió. Y más de 500 personas lo vieron y hubo 7 personas que fueron testigos presenciales que escribieron acerca de él. Y hoy en día esos registros son inapelables. En eso se basa mi fe. Mi fe se basa en una persona, en Cristo. Y mi fe se basa en un evento, su resurrección. Por cierto, ese mismo hombre que predijo que iba a morir e iba a resucitar, habla de Adán y Eva, habla de Jonás, habla de Noé, y entonces, si alguien predice que iba a morir y luego resucitaría y lo cumple, yo le creo todo lo que él me diga. Pero no es Jonás la base de mi fe. No es Adán y Eva la base de mi fe. Es Cristo y su resurrección, la base y el fundamento de nuestra fe. Y la siguiente generación necesita estar anclada a la persona de Jesucristo y al evento de la resurrección. Lo que quiero decirles es que ayudemos a esta generación a que entiendan cuál es el fundamento y que construyan sobre ese fundamento. Y si hay alguien que le inquiete y quizás presentarse cuestionamientos, hey, que vayan directamente al fundamento. Vamos a anclar la fe de la siguiente generación a la persona de Cristo y al evento de su resurrección. Y a partir de ahí, construir todo lo demás. La pregunta central a hacerse es, ¿son confiables los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y me encanta que los jóvenes se hagan esa pregunta, porque cuando estudian, investigan con seriedad, se dan cuenta y lo que van a encontrar es que son completa y totalmente confiables. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? ¿Vale cambiar el énfasis de solamente creer a creer, seguir y amar a Jesús? Creer, seguir y amar a Jesús. Porque el ser cristiano a veces se ha vuelto tan solamente un punto de referencia. Este es mexicano, este es colombiano, este es cristiano. Solamente como si fuese un asunto de creer. Pero,
Pero creer solamente de una manera no activa, de verdad, nos hace simpatizantes, nos hace admiradores, pero muchas veces eso no hace gran diferencia en la vida o en nuestra propia vida. Hay quienes creen y llegan a buscar la intervención divina para hacer algo completamente opuesto a la voluntad divina. Más bien, el cristianismo debe ser el contexto por el cual tú y yo interpretamos toda la vida. Cómo manejamos nuestro tiempo, cómo manejamos nuestra moralidad, cómo manejamos nuestro dinero, nuestros recursos, cómo tomamos decisiones, cómo interactuamos con otras personas. Ese es el cristianismo. Entonces, por la fe de la siguiente generación, vale la pena que afirmemos, el énfasis es creer, seguir y amar a Jesús. No vamos a creer solamente, hasta los demonios creen y tiemblan. Nosotros vamos a creer, seguir y amar a Jesús. Porque cuando crees, amas y sigues a Jesús, entonces te conviertes en un discípulo. Y significa que tú vas a seguirlo y vas a actuar como Él. Pero, ¿sabes? Hay algo triste que está sucediendo. Fíjate esta cita. Ahora vemos a jóvenes cristianos alejarse del cristianismo, no porque no crean lo que la iglesia enseña, sino porque creen que la iglesia misma no cree lo que enseña. ¡Wow! Esto impacta, eso es incongruencia. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? ¿Vale? ¿Vale vivir de una manera que elimine cualquier duda de si creemos lo que les estamos invitando a creer? Que vivamos de tal manera que, porque escúchame, no podemos obligarles a creer a nuestros hijos. Tú y yo no los podemos obligar. Pero vivamos de una manera tal, de tal forma que ellos cuando salgan de casa, cuando se vayan de casa, digan lo siguiente, mis papás creen lo que dicen y viven de acuerdo a lo que dicen. ¿Qué creemos? ¿Por qué decimos que seguir a Jesús hace nuestra vida mejor? Porque seguir a Jesús te hace un mejor esposo, te hace un mejor cónyuge, te hace un mejor papá, te hace una mejor mamá. Seguir a Jesús nos hace mejores vecinos, mejores profesionales. Seguir a Jesús te hace un mejor estudiante, un mejor trabajador, te hace un mejor hijo, mejores hermanos, te hace mejores personas, una mejor persona, te hace un mejor ciudadano seguir a Jesús. Y vuelvo a decir, tiene eco en la eternidad. Seguir a Jesús no tiene que ver con que yo entonces pueda levantar mi mano y decir, ah, que él es un adúltero, aquel es un pecador, aquel es un homosexual, aquel es un borracho. No, eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es que cada vez que ves a alguien diferente a ti, en medio de esa diferencia tú lo puedas amar. Y decirle, ven, te voy a amar primero, tal como Dios lo hizo conmigo. Dios me amó primero y después comenzó algo increíble en mi vida. Que los seguidores de Jesús podamos ser conocidos por nuestra generosidad, porque vivimos una vida con manos abiertas y queremos desgastarnos dando. ¿Sabes que sobre eso no hay ley? Imagínate a alguien, venimos a meterlos presos. ¿Por qué? Porque ustedes dan demasiado, son demasiado generosos. Sí, lógico, ¿cierto? ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Para nosotros vale demasiado y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. ¿Qué significa para nosotros como iglesia? Significa continuar creando ambientes, hacer campamentos. Y yo sé, cuesta muchos recursos, cuesta mucho dinero, requiere muchísimos voluntarios. ¡Uf! ¿Y qué te digo del área de niños? Desde ahí empieza. Pero vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para seguir creando ambientes como los que creamos, partiéndonos la cabeza para que podamos alcanzarles, tenerles acá e impactar sus corazones guiándolos a Cristo. Amándoles, abrazándoles y creyendo en lo que Dios quiere y puede hacer a través de sus vidas. Ahora mismo estamos juntos construyendo la iglesia para dentro de 50, 100 años. Que nuestros hijos no tengan una fe heredada. Que tengan un encuentro con Jesús vivo, real, transformando sus vidas, afirmando su identidad y dándoles propósito. Por eso reto y te estoy retando y desafiando para que sirvan en los ambientes de estudiantes y de niños. ¿Cuántos creen que la fe de la siguiente generación lo vale todo? Muy bien, entonces, ¿sirve para ellos? No, bueno, Lalo, no,
No es para tanto. No, la fe de la siguiente generación vale que yo te rete y te desafíe hoy. Y si te sientes incómodo, bueno, esa es la intención. Que tú puedas decir, yo necesito hacer algo. Gente unida, no somos la iglesia que se cruza de brazos y dice, bueno, ojalá alguien hiciera algo. No, gente unida, es la iglesia que se arremanga y dice, es mi privilegio, es mi responsabilidad y yo voy a hacer algo al respecto. Porque yo soy responsable delante de mi Señor, de la percepción de fe que mis hijos tengan y de la siguiente generación también que pueda tener respecto a la fe. Por eso vamos a retarles a cada uno de ustedes a que sigan dando de sus finanzas, porque no es para nosotros, es para que podamos seguir contratando personas que puedan servir en nuestros ambientes de familia, con chavos, con los niños. Y por eso estoy hablando de esto, para que cada uno de los mentores voluntarios de cada una de estas áreas, niños, adolescentes, sepan que por eso hacemos lo que hacemos. Hacemos todo lo que sea necesario por hacer que la fe de la siguiente generación se fortalezca. Porque sería una tragedia que la historia de Jueces se volviera a repetir con nuestros hijos. Por eso, de verdad, tú te puedes acercar con cualquiera de nuestros coordinadores de los ministerios para que tú les digas, hey, quiero servir, ¿cómo puedo empezar a servir? Y de una vez te digo, no son ambientes perfectos, pero sigamos construyendo estos ambientes juntos, porque la fe de la siguiente generación lo vale todo. Porque para Jesús lo valió todo y dio su vida también por la siguiente generación. ¿Recuerdas? Creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por su pueblo. Me gusta esta expresión en inglés, not in my watch. No mientras yo esté aquí. Hagamos lo que tengamos que hacer por la fe de la siguiente generación. Gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Y antes que termine este servicio, si tú ya has puesto tu confianza en Jesús, queremos invitarte para celebrar la comunión. Lo que hemos hablado durante este mensaje, de que el plan que Dios tiene es ser influencia. Nos ha dado influencia y Él quiere ser la influencia transformadora en este tiempo alrededor de nosotros. Esto es gracias a su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día. Así que a través de la comunión recordamos su sacrificio y continuamos anunciando su resurrección hasta que Él venga pronto por su iglesia. Al final, a través de tomar un poco de pan y un poco de jugo, tú y yo podemos celebrarlo ahí junto con nuestra familia, recordar su sacrificio y enfocar nuestra mente y nuestro corazón en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros.